está influenciado mayormente por las bandas que yo más he escuchado en mi vida. Y no te voy a decir que más me han gustado, sino que más he escuchado, ¿no? Porque a mí me encanta, por ejemplo, Willy Colón. Me encanta esto, la voz, escuchando algo que en mi vida lo he escuchado un montón. Pero no lo he escuchado tanto como los Ramones o los Rolling Stones. Y el tema es el rock and roll. A ver si sueño que estoy lejos de aquí. Esperar es lo peor. Y el primer disco se llama Esperar es lo peor. Y es un disco que hicimos como introductorio con 7 canciones. 3 canciones viejas que yo tenía hace tiempo que tocaba en la época de Cameron Jackson y que nunca pude grabar bien. Entonces me saqué el clavo de grabarlas bien. 3 canciones nuevas y un cover de Nicolás, que era mi antiguo compañero, que me pareció una canción excelente que nunca nadie iba a escuchar y que él ya no la va a tocar porque está en otra onda, ahorita haciendo la mente, etc. Entonces la agarré, se la pedí y la grabé. Son 7. Y es como un tema introductorio como para que la gente se entere más o menos de qué se trata la prensa y de qué se va a tratar, pero yo no lo considero tanto un gran primer disco porque tiene pocas canciones, ¿no? Y el siguiente ya viene con 14 canciones, hemos desarrollado más los temas durante más tiempo tocándolos juntos, me parece que es más un disco. Más que llenar conciertos, que es la parte más chévere de la profesión, creo yo. O sea, es monstruo meterte a hacer un disco, es genial, a mí me encanta. Una vez que ya lo hice, ponerme a venderlo no es mi vocación, pues mi vocación es salir a tocarlo, ¿no? Y si está lleno, monstruo, y si más gente tiene el disco, está más lleno. Claro. Entonces, mientras más discos salgan, mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que si salen gratis, mejor. Porque hay que odiar. La música es para todo el mundo, ¿no? O sea, nos tenemos que encargar de que la gente escuche la mayor cantidad de música posible, que lea la mayor cantidad de libros posible, ¿no? Y eso hay que tratar de lograrlo de otra manera. Ahora, si no se puede, ya pues, dejar entrar a la gente gratis a los conciertos, porque ahí sí nos moriríamos de hambre y ya cuando nosotros lo cobramos.